Flor y Canto presenta. Día a día, alimentándonos de la palabra del Señor. En la voz de Monseñor Enrique Díaz, fortalezcamos nuestra fe. Seamos testigos de Jesús vivo y resucitado. 10 de octubre, Evangelio según San Lucas, capítulo 11, versículos del 5 al 13. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: supongan que alguno de ustedes tiene un amigo que viene a medianoche a decirle: préstame por favor 3 panes, pues un amigo mío ha venido de viaje y no tengo nada que ofrecerle. Pero él le responde desde dentro: no me molestes, no puedo levantarme a dártelos, porque la puerta ya está cerrada y mis hijos y yo estamos acostados. Si el otro sigue tocando, yo les aseguro que, aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su molesta insistencia, sí se levantará y le dará cuanto necesite. Así también les digo a ustedes: pidan y se les dará, busquen y encontrarán, toquen y se les abrirá. Porque quien pide recibe, quien busca encuentra, y al que toca se le abre. ¿Habrá entre ustedes algún padre que cuando su hijo le pida pescado, le dé una víbora? ¿O cuando le pida huevo, le dé un alacrán? Pues si ustedes, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial les dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? Palabra del Señor. Pensemos bien en lo que Jesús nos dice en este pasaje. Nos descubre la oración de petición, pero una oración insistente. Hay quien afirma que Dios ya conoce todas nuestras necesidades, entonces, ¿para qué pedir tanto? Cuando una persona ama mucho a otra, a todas horas está pensando en ella. Al contemplar los paisajes o nuevos horizontes, inmediatamente los relaciona con la persona amada. Al vivir situaciones comprometidas o alegres, se siente la necesidad de compartirlas con aquella persona. ¿Cómo no hacerlo con Dios? Si además nos sabemos tan pobres y necesitados, nos acercamos con confianza plena a quien puede ayudarnos. El Evangelio de este día nos pone de cara a la necesidad de perseverar en la oración, porque tomamos conciencia de la misericordia de Dios y de nuestra necesidad. Orar es entrar en diálogo y comunicación con Dios, que es trino y uno. Lo hacemos a nuestra manera muy humana, por medio de la palabra de Dios en Escritura, por medio de la naturaleza, por la alabanza, a través de nuestras circunstancias y limitaciones, pero siempre sabiéndonos en sus manos amorosas. Y como dice el mismo Jesús, siempre de la mano del Espíritu, porque si no, corremos el riesgo de que la oración se convierta solo en monólogo. Dios otorga los dones del Espíritu, la valentía, la fortaleza, el testimonio, la capacidad de servicio y la perseverancia para proclamar su reino. ¿Por qué nos cansamos de hacer oración? ¿Cuánto tiempo dedicamos a hablar con Dios durante el día? No es cierto que no tengamos tiempo. Él va siempre con nosotros y a todas horas podemos dirigirnos a Él, así que no nos quitará el tiempo. Simplemente bastará con hacernos conscientes de esa presencia y hablar con Él a toda hora, en toda ocasión. Lo dice el mismo Jesús. Este mes de octubre es el mes del Rosario y este año es el año de preparación para el gran jubileo del 2025, y el Papa nos pide que hagamos nuestra oración. Nos da entonces la oportunidad de hacer nuestra oración pausada, constante, confiada al Señor por manos de María, a su ejemplo y como ella la hacía. El Señor te bendiga en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.